Guadalajara, México. Chris the Judge Kimball. Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. Whoa, it looks like he hasn't missed many gym sessions. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 34 con el WWE 2K16. Cuando suena la música de Dean Ambrose, sabes que viene algo increíble. No sé por qué, pero a mí me gusta mucho, mucho este luchador. Me agrada demasiado. No será el mejor, el más agraciado técnicamente, pero tiene ese toque especial que, por ejemplo, aquí en el juego lo hace ver muy grande, ¿no? Está muy grande del cuerpo. No, me parece de ese videojuego que sacaron hace poco de Leyendas de WWE, algo que se llamaba así por el estilo. Pero sí, estamos hablando del modelado, el jugador en el videojuego, pero este se enfrenta al juez de la maldad, Chris Cavill y Dean Ambrose en el ring de SmackDown. Vemos como de una patada de arriba al medio lunático. Es el medio lunático contra la maldad personificada. Será un combate de antología. Definitivamente entre Ambrose y Cavill. Ahora toma el control Chris Cavill, también estrenando ahí unos colores diferentes, haciendo más referencia a esto del juez de la maldad, al enforcer oscuro de la autoridad. Enforcers, recuerden, como los refuerzos. Y si tomamos a Chris Cavill como un refuerzo de la autoridad, tiene sentido, ¿no? Pero ahora Dean Ambrose le dice: levántate, que estás aliado con Seth Rollins, el que traicionara a la autoridad. No, no traicionara a la autoridad, al contrario, el que traicionara a The Shield. Ojalá algún día regrese The Shield, uno de los mejores stables que ha habido en mucho tiempo. Me encantaba desde que hicieron su presentación, cuando entraban, sobre todo con los paliacates en forma de calavera, y eso era increíble. Pero volviendo al tema del gameplay, es Chris Cavill tomando el control del combate nuevamente con Dean Ambrose. Ahora toma el control del cuello de Ambrose y contra el brazo lo castiga de forma fenomenal. Dean Ambrose se revuelca retorciéndose en dolor. Es la autoridad en Chris Cavill. Y ahora Dean Ambrose con el toque de espaldas. El conteo va a llegar. Es normal, me tengo que intentar que llegue a dos, porque eso, vean, en la barra izquierda donde están las estrellas, te aumenta un poco más. Y ahora, cuando intentaba arrancarle prácticamente la cabeza a Chris Cavill, el rostro se levanta la maldad y ahora va a buscar castigar a Ambrose. Se evita lo que hubiera sido un tremendo bombazo. Y ahora toma el control Ambrose, lo lleva al esquinero que está planeando el medio lunático. Y no, aunque lo estuviera planeando, no le va a funcionar. No le va a funcionar aquí. Las dobles rodillas a la espalda. Es un combate de ida y vuelta, aunque vemos que la salud de Dean Ambrose baja un poco más lento que la de Chris Cavill. Sí, estamos luchando contra uno de los mejores luchadores en la actualidad, el actual campeón intercontinental. No es Sheamus, es Dean Ambrose. Nosotros tenemos aquí a Sheamus como el campeón intercontinental, luego de que Chris Cavill cediera su título prácticamente a la autoridad y ellos decidieran devolvérselo a Sheamus. Y ahora aquí viene el movimiento personal, que es un lariat. Vemos cómo lo confunde, y tremendo lariat, casi le arranca la cabeza con su propio brazo, con toda la fuerza que tiene Chris Cavill en esos brazos tatuados, con toda la fuerza de la maldad de su lado. Y podría venir en cualquier momento el día del juicio para Dean Ambrose, o podría venir el nuevo finisher, que probablemente se quede como la raíz de toda la maldad. Y algunos de ustedes proponen algunos nombres, muchos, tengo que decirlos, muy buenos, pero yo creo que para evitarnos problemas ya habíamos elegido este nombre hace mucho tiempo. Solo cambió el movimiento, que es un bombazo Lung Blower, que es como destrozarle los pulmones al rival. Veremos si lo podemos aplicar esta noche en Dean Ambrose. Bueno, no, Carlos, ¿qué está diciendo? No lo podemos, que eres parte del equipo de Chris Cavill. Bueno, lo siento de verdad. Y ahora lleva a la cima de la tercera cuerda. ¿Qué estará planeando? ¿Qué estará tramando Chris Cavill? Puede venir un castigo brutal en forma de avalancha para Dean Ambrose. Toma los brazos de Dean. ¿Qué está haciendo? El público se levanta de inmediato y lo manda volando. Increíble lo de Chris Cavill. Eso debería acabar con cualquier persona. Si no se levanta, no es sorpresa. Podría contar hasta a mí el árbitro, pero si se levanta Dean Ambrose, increíble el aguante del medio lunático. Y cuidado con Dean Ambrose, que en cualquier momento, por ser lo mismo que es un lunático, puede sacar algo de la guantera.
increíble aquí el bombazo con puentecito y el toque de espaldas. Iba a llegar solamente a uno, se espanta un poco Chris Cole, no se esperaba ese tremendo bombazo que siente que le retumba en todo el cuerpo. Otra vez revierte Chris Cole contra el rostro, arremete contra la humanidad de Dean Ambrose con los tremendos lariats aquí, uno seguido de otro, quiere arrancarle la cabeza como dé lugar a Dean Ambrose. Vemos cómo increíble lo que está haciendo este luchador ex New Japan Pro Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre, como ya hemos comentado en la historia de la creación de Chris Cable. Después fue firmado por la WWE para llegar a WWE NXT, convertirse en el campeón del NXT, dar el paso al roster principal, ganar el título intercontinental, y ahora estamos luchando por los títulos en parejas. Toma el control y va a colocar debajo de la guillotina a Dean Ambrose under the guillotine. Lo consigue y este combate parece ser prácticamente Chris Cable, son los últimos toques. Va a buscar altura, permiso para despegar. Bueno, aterrizar, porque aquí aterriza un tremendo Frog Splash, tributo a Eddie Guerrero. Y cuidado que viene la raíz de toda la maldad sobre Dean Ambrose. Este combate se va a terminar, pero Dean Ambrose lo revierte. Cuidado que puede venir el Dirty Deeds. Dirty Deeds de Dean Ambrose, se acabó esto. No, Dirty Deeds. No, no fue el Dirty Deeds, simplemente fue un DDT prácticamente clavando a Chris Cable. Y ahora sí, por estarlo llamando antes de tiempo, el Dirty Deeds de Dean Ambrose se acabó. Se acabó definitivamente. Levántate, por favor, Chris. No, que no se levante. Es una victoria más para el medio lunático. Una victoria más para el medio lunático. Gana Dean Ambrose. Increíble combate. Increíble combate. Y ahora vamos a discutir lo que sucedió la noche de anoche en Monday Night Raw. En un combate en parejas que es contra el nuevo día. R-Truth, nuevo día. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vean ahí a Seth Rollins y a Chris Cable. Esto es una actitud muy heel que digamos, pero bueno, es en mi carrera, ¿no? Bueno, vamos a discutir lo sucedido anoche. Y es que tuvimos combates muy interesantes. Uno de ellos involucraba a Xavier Woods directamente, que lo están viendo aquí en este combate que está de fondo, con quien tenemos nuestra rivalidad con, digamos, el nuevo día y Arthur Root, que le negó el Golden Truth a Goldos. Segmentos muy divertidos, por cierto, el Raw. Un Raw que siento que el inicio y el final estuvieron mucho mejor que lo de en medio, que normalmente sucede al revés. O bueno, no debería suceder al revés, pero al menos los últimos días había sucedido así. Con Brock Lesnar, Dean Ambrose, Roman Reigns, el combate final de parejas estuvo algo lentón. Al final la intervención de Brock Lesnar para atacar a los que son sus dos contrincantes, por ahí se hizo un poco de, en inglés se llama foreshadowing, o como prevenirnos de que podría haber una traición en Fastlane. ¿Será Roman Reigns traicionando a Dean Ambrose o Dean Ambrose traicionando a Roman Reigns? No lo sé. Yo creo que además de todo esto, esto siempre ha circulado en las redes sociales y en todas las teorías y todo, pero el hecho de que ya lo hable la WWE a mí me hace creer que no va a suceder y que simplemente ya va a salir un ganador y seguramente seguirán siendo amigos. Ahí eso queda muy al aire. Tenemos un gran evento el día de hoy, en teoría, que se graba, que va a ser AJ Styles contra The Miz, sobre todo porque AJ Styles contra quien sea que pelee siempre será un excelente combate. Y The Miz, a pesar de todo lo que le lleguen a criticar, creo que es un buen miembro de la WWE, por no llamarlo un muy buen luchador, tampoco un gran tipo en el micrófono, ¿no? Simplemente creo que es un excelente compañero en el mundo de la WWE, que al menos a mí me alegra que The Miz esté en la WWE. Cuando fue campeón de WWE estuvo bastante interesante todo ese reinado, cómo la ganó y todo por el estilo, y ahora pues ya lo tenemos ahí contra AJ Styles, a ver qué sucede. Con las divas tuvimos a Britt Bella ganarle a Charlotte. Estuvo pues una sorpresa que seguramente está ligado con el tema de la operación de Nikki Bella, pero bueno, esas son mis suposiciones, no me tomen a mal. Yo quiero pensar que por ahí va, porque lo realmente interesante fue Sasha Banks al fin desvinculándose del Team Bad y parece que se pasa a ser face, o al menos tuvimos un segmento face al final con todo esto de la traición del Team Bad y cómo Becky Lynch salió a ayudarle y pues después de que sucedió todo eso no la atacó ni nada por el estilo. Así que podríamos tener a una jefa face, que tremendo sería un tag team, un equipo Sasha Banks con Becky Lynch, aunque de verdad es que están haciendo demasiados equipos en WWE, ¿no? Por cierto, ¿qué sucede con Paige? Si ya queda totalmente rezagada o entrará de alguna forma a la contienda por el título de las divas, será algo muy interesante. Todo lo demás, pues bueno, Kevin Owens, como siempre, han un tremendo combate con Dolph Ziggler, que ya parece que se van a enfrentar todos los días, por siempre y para siempre. Bueno, pero eso es básicamente, fue un Raw bueno, a secas, un Raw que le pondría un 7.5 de calificación.
y que pues están construyendo lo que va a ser Fast Lane, que por lo pronto luce como un pay-per-view que no da el ancho de Elimination Chamber. Pero pues bueno, ahora nosotros continuamos con nuestro modo carrera y es la hermosísima Renee Young entrevistándonos nuevamente. Oye, Renee, no te cambies de vestido o algo, no, o sea, solo tienes ese porque yo te he visto y se te ven muy bien otros, aunque te ves mejor sin ellos. ¡Chris, qué demonios! Que esto es PG, entiende, por el amor de Dios, y ella tiene novio y es Dean Ambrose, es el medio lunático y ya vimos lo que nos sucedió. Oye, eso no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, el hecho que nos haya ganado Dean Ambrose el primer combate, Chris Cable no olvida, así como no olvida para bien, o no olvida para mal, no olvida para bien, ya ni supe lo que quise decir, pero atentos con eso, y a lo mejor de forma de venganza le quiere bajar a Renee Young, o tal vez simplemente haga un ataque despiadado sobre él, no lo sabemos, lo vamos a descubrir, y nuestro siguiente combate, tremendo sorpresón el que nos tiene preparado la WWE, atención, Lali Yuteros, ojo, ojo, ¿quién llega? Combate totalmente sorpresivo. Ustedes lo están viendo en su pantalla en HD en 1080, 60 frames por segundo. El rostro de Sting. Nos vamos a enfrentar a Sting. Dirás, en un combate sorpresivo, ¿no? Realmente, en la realidad está lesionado Sting. Y dudo mucho que habría un combate como este, pero no voy a dudar de la realidad, mi carrerística, Chris Cableística, porque ahora es Sting intentando detener el paso del rostro de la maldad en la WWE. Todo el roster está en contra de lo que está haciendo Chris Cable de dar sus servicios a la otra. Miren, como que la hermana de Gail Kim, ¿no? Que le quería tomar una foto a las abdominales de Chris Cable. Ahí castigamos a Sting. A mí me daría miedo si fuera un luchador, ¿no? Estar con Sting, que es un, ya una persona muy grande, que lo podrías lesionar en algún movimiento cuando eres una persona que tus movimientos suelen ser brutales, como los de Chris Cable o de alto riesgo contra Sting. Pero bueno, nosotros nos sentamos viendo este combate esperando no lesionar a Sting. Aquí con la tremenda patada en forma de Enziguri a la quijada de Sting. Nuestra llamada o nuestra misión de parte de la autoridad es castigar las piernas de Sting. Pues pobrecito, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que ya recorrió mucho, tiene mucha carrera en el mundo de la lucha libre, y quererle reventar las rodillas, pues bueno, ¿pero qué estás diciendo? Es una estrategia perfecta, es una estrategia perfecta para derrotar a Sting, hacerlo lento. Algunos dicen que hay que ir a cazar la cabeza de la serpiente, pero ¿qué pasa cuando la serpiente no tiene piernas? ¿Qué demonios estás diciendo? Este es un combate de lucha libre y simplemente Chris Cable está siguiendo las instrucciones malévolas de la autoridad, que no tiene ningún sentido atacar así a Sting. ¡Claro que tiene un sentido! El sentido es que Chris Cable quiere darse a conocer como el mejor luchador en el roster de la actualidad, y si tiene que vencer a leyendas como Sting, lo hará sin ningún problema. Ahí tiene cuentas pendientes con Brock Lesnar y seguramente en algún momento tendrá su revancha, así como ya demostró que puede ganarle a Triple H con toda su habilidad luchística y aún así serle fiel a la autoridad. Eso es lo que hace un verdadero perro de batalla, eso es lo que hace alguien con hambre de victoria, con hambre de triunfo, de gloria, alguien que es digno de ser miembro de la autoridad. Del toque de espaldas de Sting para que se termine este combate que ya llegó a las 3 estrellas, pero vamos, que Chris Cable todavía tiene mucho que dar en este combate. Se levanta y Sting está enfrentándose a un rival como al que nunca antes se ha enfrentado aquí, intentando arrancarle la cabeza para que se termine este combate por descalificación o algo así. No, simplemente está intentando debilitar el rostro de la maldad. Aquí otra vez la patada para Sting, intentando voltear la cara. Lo levanta Chris Cable, debe estar pensando en muchas cosas. ¿Ven cuántas veces revirtió Sting a Chris Cable? Y eso que solo tiene 3 posibilidades de revertir los movimientos de inversión. Pero bueno, lo de Sting es una leyenda al final de cuentas, y ahora él busca castigar las rodillas, las piernas de Chris Cable, intentando darle una cucharada de su propia medicina. Levanta el rostro, la maldad invierte y lo lleva al esquinero. Está de espaldas y tremendo lazo ahí para que se estrelle con el esquinero, además de obviamente el potente golpe que recibió en la espalda. Otra vez el ataque concentrado a las piernas de Sting para que no pueda caminar, para que este combate se termine y que Sting prácticamente esté arrastrándose como lo hace ahora
Chris Cable en un combate que está exigiendo al máximo a estos dos luchadores. Claro que Chris Cable es mucho más joven y tiene cierta ventaja sobre él. Aquí muy bien, ahora intentando el ataque, bueno, más bien que intentando, más bien dirigiendo el ataque a los brazos. ¿Qué está haciendo ahora Chris Cable? A la pierna, sigue atacando las piernas. Recuerda las indicaciones de la autoridad, Chris. Bien hecho el leg snap, intentando hacerle snap ahí a las piernas de Sting. Ojo con el movimiento personal de Chris Cole, que puede venir la lariato o colocar a Sting debajo de la guillotina, y eso podría ser el todo para Sting. Lo levanta, tremendo lo de Chris Cole. Vean todo el apartado luchístico, todo el repertorio, el arsenal que tiene Chris Cole es tremendo, es incomparable, es algo digno de estar en WWE, como ahora con AJ Styles, Nakamura, Austin Aries. Todos son nuevas incorporaciones, yo estoy muy contento, de verdad no puedo esperar por verlos a todos. Ya les digo, si me siguen en Twitter, ahí publiqué, ya ordené la camisa de Austin Aries y de AJ Styles. No lo pude evitar, además que había un descuento de compra una y la otra, llévatela $5, así que dije, demonios, tengo que comprar la de Austin Aries y AJ Styles, que siempre los había querido ver en la WWE. Sí, están algo veteranos, pero no importa, ojalá se queden mucho tiempo y ayuden a crecer el roster de la WWE. Bueno, eso ya lo están haciendo, pero la calidad dentro del ring, de combates, de historias, y ahora esta historia se puede terminar. Cuidado, que viene la raíz de toda la maldad. Viene el bombazo atacando a los pulmones de Sting. La raíz de toda la maldad. Y este combate ya debería haber llegado a su fin. Solo el toque de espaldas y el combate lo gana Chris Cable. Pero ¿por qué demonios lo revirtió? Si yo quería hacer el toque de espaldas, no quería seguir atacando. Chris Cable fallando su ataque. Y cuidado, que Sting toma la ventaja. Y esto se puede terminar ya. Ahora es Chris Cable el que está de boca arriba. Simplemente está viendo el cielo, analizando qué salió mal en este combate. Pero aquí, cuidado, que evita el lazo de Sting y las patadas voladoras a la espalda, como si fueran un puñal clavándose en la espalda de Sting. Toma el control nuevamente Chris Cable, y cuidado, que puede venir el lariat descomunal de Chris Cable, que por cierto tampoco tenemos nombre, pero lariat suena bien, ¿no? Lariat, que es el movimiento, como se llama, como tal, así, tómalo, hace volar a Sting. Lo siento, Sting, eres una leyenda, pero lo que te está haciendo Chris Cable no es permisible. No puedes dejar que te hagan eso. Y aquí se puede terminar. ¡No, Sting! ¡Sting continúa! Tremendo lo de Sting. Chris Cable no se lo puede creer. Tremendo combate que estamos viviendo aquí en SmackDown. Ahora el Bulldozer. El Bulldog ahí para... Es Bulldozer, Bulldog. Aquí ya me confundí. Pero bueno, ven cómo Chris Cable comienza a tomar un poco de aire. Y no hay de otra. Llegó el día del juicio de Sting. Bueno, aquí lo esquivó. ¿Qué está haciendo Chris Cable? Ahora sí, ya la patada. Y eso es furia, eso es mayullerismo puro, intentando lesionar a su rival. El toque de espaldas, que este combate se termine después del tremendo asalto brutal en la humanidad, en el cuerpo de Sting. Y ahora sí, suenan las campanas, redoblan las campanas del día del juicio para Sting. Ya está sonando alrededor de todo el ring de SmackDown. Puede venir el día del juicio, Judgment Day para Sting. Ahí está el DDT y Chris Cable, a pesar de todo, sigue de pie. Es un tremendo gladiador. Aquí viene el día del juicio para terminar de una vez por todas con Sting. Sting se levanta sin saber lo que le espera. La patada al abdomen. Y aquí viene el Curse Slam, el día del juicio de Sting. La sentencia es la muerte para Sting. No necesariamente la muerte, pero ¿saben a qué me refiero? El toque de espaldas. Puedes contar hasta 1001, 500. ¡Mil! Lo consigue Chris Cable, gana el combate, le gana a una leyenda como Sting. En el siguiente episodio seguramente veremos la culminación de nuestra rivalidad con el Nuevo Día, alias Xavier Woods y R-Truth. Aunque también en la sección de comentarios me gustaría saber, leales youtuberos, claro que tenemos ese problema de que muchos me decían, Carlos, ya ve por los títulos en pareja, ve por los títulos en pareja, ve por los títulos de esta pareja. Ya he leído de 10 comentarios, 3 pidiendo, oye, los combates en pareja no son tan divertidos, no son tan buenos. Me gustaría saber si deberíamos cancelar e ir por los títulos en pareja, seguir de en pareja con Seth Rollins y a lo mejor entrar de lleno a la pelea por el título de los Estados Unidos, o entrar de lleno por el título de la WWE. Podría ser interesante cualquiera de esas dos opciones. Ya saben que cualquiera de esas dos opciones. No barras tus palabras, por favor, Carlos. Después nadie te entiende, perdón. Pero bueno, me gustaría leer todo eso. Ya saben que yo los leo todos y cada uno de sus comentarios. Intento responder todos porque eso es Toño Procedido. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y ayudan muchísimo al canal. Y los comentarios intentan ser contestados. Siempre son leídos e intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. En la sección de comentarios estaré leyendo qué opinan de esto que comenté al final. Y pues bueno, no olviden comer frutas y verduras.